Estás en la estación correcta. Ya inicia De Aquí y De Allá. El programa que a través de las ondas hercianas lleva hasta tus oídos lo más relevante en cuanto a cultura, salud y deporte de la UAPS y otras instituciones. Porque aquí te informamos de lo que pasa aquí, pero también de lo que pasa allá. De Aquí y De Allá. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa De Aquí y De Allá, el último programa de hecho De Aquí y De Allá de este semestre 2023-2. Estamos muy contentos de darle la bienvenida nuevamente a este espacio de miércoles ya 6 de diciembre, ¿no? Si no me equivoco, estamos totalmente en vivo. Son las 4:09 de la tarde y el día de hoy, en este último programa de Aquí y De Allá, tenemos, pues, la verdad, grandes invitados, ya que, pues, estaremos platicando con Héctor Daniel Garza. Él es emprendedor, nos estará platicando acerca de un interesante emprendimiento, un interesante negocio que tiene. En un momentito más va a pasar acá a la mesa para que nos platique. También vendrá Cristian Herrera, ella es maestra de gimnasia y emprendedora. Nos estará hablando acerca de estos dos negocios que tiene y se encuentra con nosotros aquí en la mesa también Paola Borgo. Me decías, eres bióloga marina, instructora de campo en EPI México, ¿verdad? Sí, así es. Y nos vienes a platicar acerca de un evento y también precisamente de qué es EPI México, ¿no? Si nos puedes platicar sobre esto. Sí, claro que sí. Pues EPI México es una organización no gubernamental. Las siglas representan Ecology Project International. Y esta organización comenzó primero como un club ecológico en Costa Rica. Y de ahí fue creciendo, se convirtió en una organización de conservación. Ellos comenzaron a trabajar con conservación de tortugas marinas. Y poco a poco se fue extendiendo a diferentes países. Hay otras sedes como en Estados Unidos, en Yellowstone, en Missoula, en Belice, en Galápagos, Costa Rica, por supuesto. Y la sede que está aquí en México es justo la que está aquí en La Paz. ¿Es la única, digamos? Es la única de México por el momento. No sé si se vaya a abrir otra en un futuro, pero es la única. Ok, y entonces esta organización platicabas con jóvenes, ¿verdad? Sí, el principal objetivo en EPI es justo abrir espacios para los jóvenes, dar cursos, campamentos y demás, para que haya más comprendimiento científico de conservación, todo lo que esté relacionado a la ecología, la sustentabilidad, educación ambiental principalmente. Entonces, a través de EPI, pues realizamos cursos, principalmente con secundaria y preparatoria, justo que tengan que ver con estos temas, ¿no? Y también a veces se abren cursos para educadores, tanto formales como informales. Y pues de los tipos de cursos que damos, por ejemplo, uno de ellos, uno de los más fuertes es el de ecología de islas, que es cuando llevamos a los jóvenes a la isla Espíritu Santo y hacemos ahí un campamento de varios días y pues les enseñamos un poquito de todo, ¿no? Desde los animales marinos, plantas del desierto, aves, aprenden sobre ciertos métodos científicos, desarrollan su propia investigación. Entonces, es muy divertido, pero también luego hacemos algunos cursos que pueden ser de uno o dos días. También a veces, por ejemplo, trabajamos con Rancho Cacachilas, que también hacemos un curso con ellos, hacemos monitoreo de tortugas, monitoreo de ballenas y pues cosas así. Son proyectos de conservación, digamos, ¿no? Al final del día, y para que los jóvenes pues también aprendan a pues a cuidar el medio ambiente, que es tan importante, ¿no? Sí. En estos tiempos, y bueno, siempre, pero hoy más que nunca también. Sí, es muy, muy importante. Y también, pues, algo que me gusta mucho de EPI es que no solo es los cursos, sino también nos involucramos con proyectos comunitarios. Entonces, también trabajamos con, a veces, algunas áreas gubernamentales o con otras
organizaciones también involucradas en todo este rollo de la educación ambiental, la conservación y demás. Ok, va, se unen a este interesante proyecto. Y Sí. entonces también están realizando una feria, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito acerca de esto, también para invitar a la Sí, audiencia que asista. pues justo, de hecho, cada año la acabamos de retomar después de COVID, ya porque durante COVID tuvimos que suspender actividades, ¿no? Como todo, pero es una feria que se llama Mi Comunidad Sustentable y esta feria se realiza cada año. A veces se hace en EPI, a veces se elige un lugar diferente para hacerla. Este año, CVETI 62 nos va a prestar su campus para realizar la feria. Este 11 de diciembre, es este próximo sábado, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Ajá. Y un poquito más de lo que va a haber dentro de esta feria también. Bueno, el objetivo de esta feria es crear un espacio en donde toda la comunidad paceña pueda volver a reconectar entre sí y también, pues justo vean todo lo que se está haciendo en estas áreas, ¿no? De sustentabilidad, de ecología, educación ambiental. No solo vamos a estar nosotros, sino también van a participar diferentes escuelas, diferentes áreas gubernamentales con las que hemos trabajado, así como otras organizaciones y emprendedores locales que van a pues también presentar todo lo que ellos hacen y demás. Va a haber comida, va a haber música, comida para todos, incluyendo veganos y vegetarianos. Ah, para todo público. Va a haber pozole de champiñones. Ay, qué rico. Ya te me antojó, yo voy a ir. Está Ah, muy Diego bueno. también va a ir, dice. Muy bien, Sí. entonces nos dices, ¿es este sábado? Sí, ¿no? Este próximo Este sábado. sábado, 11 de diciembre, en el CVETI 62, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Ah, perfecto. Sí, y Muy pues bien. justo algo también como principal de ahí es que los estudiantes que han participado en nuestros cursos o day trips, ellos van a estar presentando sus proyectos de lo que han aprendido en nuestros cursos o proyectos igual relacionados a estos temas. Entonces, pues la idea es que se den a conocer y también todas las personas que vayan a participar, pues puedan votar por su proyecto favorito. Y las primeras 200 personas que voten por su proyecto favorito van a recibir de cortesía un esquite y banderillas. Ah, perfecto. Pues ahí Entonces, está entonces la invitación para esta gran actividad ajá. que se hace año con año, ¿no? Nos comentabas. Sí, el año pasado fue cuando pudimos volver a realizar esta feria y justo se llevó a cabo en el campus de EPI. Nosotros nos encontramos sobre Guillermo Prieto, la calle Guillermo Prieto, como a 2 cuadras de 5 de febrero. Ok, perfecto. Oye, y por último, para los jóvenes que nos están viendo, que nos están escuchando y que les interesa, no sé, a lo mejor formar parte de uno de estos proyectos, ¿realizan alguna convocatoria? ¿Cómo se pueden unir? Y si nos puedes mencionar redes sociales, ¿no? Para que busquen también más Sí, información. claro que sí. Pues cada vez que se va a abrir algún curso o alguna actividad, la publicamos en nuestras redes sociales, que tanto en Facebook como en Instagram nos pueden encontrar como EPI México. Y pues ahí se pone toda la información, a dónde se pueden inscribir, los enlaces, qué es lo que se tiene que mandar, a dónde se puede pagar. Entonces, pues toda la información la pueden encontrar en redes sociales. Además, EPI cuenta con su propio club ecológico, que se llama Club Ecológico Californios Verdes. Y este también está abierto desde nivel primaria hasta 21 años. Ah, Ajá, entonces perfecto. es para jóvenes, se juntan una o dos veces a la semana, dependiendo de la disponibilidad que tengan los participantes. Y pues ahí van organizando ellos mismos sus propias actividades o cómo también pueden involucrarse en diferentes proyectos comunitarios. Ah, va, perfecto. Pues entonces ahí están redes sociales y la invitación, ¿no? A más jóvenes para que se unan a este interesante proyecto, pues ahora sí que a nivel internacional o a nivel mundial, ¿no? Porque también están otros Sí. países, nos decías. Justo, a veces también dependiendo los estudiantes que participan en la feria,
dependiendo también pues de los presupuestos que se vayan haciendo, a veces se regalan becas para poder ir a alguno de los otros EPIs. Entonces tienen la oportunidad de viajar a EPI Costa Rica, EPI Sí. Galápagos, EPI Belice y demás. Ah, perfecto. Pues más interesante, ¿no? Todavía este proyecto que los jóvenes puedan también viajar, ¿no? Salir a Sí, otras se me partes. olvidó mencionar una cosita. De hecho, Adelante. también en la feria se van a estar implementando tres talleres. Va a haber un taller de creaciones de piñatas navideñas Ah, va. impartido por una de nuestras instructoras. También se va a dar un taller de yoga impartido por otra de nuestras instructoras. Ella trabaja en el área de oficina. Y además va a haber un taller de bioindicadores. Entonces este ya involucra un poquito más como el aspecto científico para aprender sobre cómo funcionan estos organismos y cómo nos ayudan a determinar cómo está nuestro medio ambiente. Va, perfecto, pues entonces ahí está la invitación, ¿no? Para el evento de este sábado. Nos decías de 9, no, de De 11 11 a 4. a 4, ya le Y estaba la cambiando. entrada es completamente Gratuita, libre, los ok. talleres también son libres y ya pues ahí lo que gusten ver. Perfecto, pues ahí está la invitación para que asistan. Pues Paola, muchas gracias por Muchas venirnos a platicar gracias. acerca de esta actividad, también de lo que es EPI México y por supuesto el programa, el espacio está abierto para cuando tengan más actividades o nos platiquen no más a detalle sobre este interesante proyecto que es EPI México. Muchas Claro que gracias. sí, gracias por el espacio. Gracias. Vamos a ir a un pequeño corte, estamos totalmente en vivo, son las 4:19 de la tarde de este miércoles 6 de diciembre. Ya volvemos. Bien, y ya estamos de regreso en De aquí y de allá. Estamos totalmente en vivo, son ya 4:23 de la tarde. Tenemos algunos mensajitos por aquí en transmisión en Facebook. Dice Ivonne, saludos Ivonne hasta Mexicali. Por cierto, que no podía faltar su comentario también en nuestros programas. Dice, feliz último programa del año. Ah, bueno, es que les comentaba que ya con esto, con este programa, pues cerramos el programa de aquí de allá, el número 16, 17 me parece. Y entonces nos mandan saluditos, también saludos a Diana Díaz que nos está viendo y a Alejandro Ortiz. Y bueno, ya se encuentra con nosotros acá en la mesa de aquí de allá Héctor Daniel Garza. Él es emprendedor y nos va a platicar acerca de unos negocios que tiene. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Jesús. Oye, pues es un gusto primero que nada que nos acompañes por acá y si nos puedes platicar acerca de este emprendimiento, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, que es Academia Bioemprendiendo, me decías. Sí, Academia Bioemprendiendo. Academia Bioemprendiendo es, pues, como su nombre lo dice, una academia, una plataforma de cursos en línea en la que buscamos generar cursos relacionados a ciencias biológicas, ¿no? De formación para científicos en áreas que normalmente no abordamos o no se abordan en las instituciones académicas, como puede ser emprendimiento, liderazgo, temas relacionados a emprendimiento, también cómo buscar trabajo, cómo hacer un CV. Tenemos un curso muy bueno de cómo realizar un CV. Y también algunos cursos especializados en donde se abordan temas como biología molecular, principalmente esos, ¿no? En torno a biotecnología, biología molecular, biología sintética. Oye, ¿cómo surge la idea precisamente de crear este negocio? Academia Emprendiendo, pues me tengo que remontar un poco más atrás porque es como una spin-off de Bioemprendiendo, que fue el primer emprendimiento, digamos, que tuve relacionado a esto. Bioemprendiendo es una iniciativa que busca impulsar la creación de emprendimientos de base científica en Latinoamérica y nace, uno, por la curiosidad y digamos, el interés de hacer que la ciencia salga de los laboratorios y la otra debido a un fracaso que, digamos, tuve con el grupo de trabajo con el que estaba en el doctorado en el SIBNOR. Habíamos creado una empresa de desarrollo de kits de diagnóstico molecular. Y si bien teníamos la parte técnica bien resuelta, no la parte de emprendimiento, ¿no? No sabíamos cómo sacar la ciencia del laboratorio, precisamente. Entonces, después de año y medio que tuvimos esta empresa, digamos, fracasó y ese fracaso fue el que dije, bueno,
Si yo como científico tengo este problema, seguramente otros científicos que buscan emprender, a lo mejor tampoco saben el camino, ¿no? Y porque es difícil, te vas topando con muchos obstáculos, ¿no? Entonces, nace como un blog en donde comienzo a contar yo mi propia experiencia de emprendimiento y posteriormente con un podcast en donde invito a fundadores de empresas de biotecnología de toda Latinoamérica, para que nos cuenten como esa parte difícil, ¿no? O sea, de, ok, eres investigador, algunos no son investigadores incluso y tienen empresas de biotecnología, entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Qué fue lo más difícil en lo que te enfrentaste y cómo lo resolviste, ¿no? Entonces, digamos que bioemprendiendo es toda esa parte gratuita que estamos dando de para sensibilizar a la comunidad científica en temas de emprendimiento, pero después nace Academia Bioemprendiendo poco un 2 meses antes del confinamiento por COVID. Pues estuve ahí experimentando un poco. Me gusta también hacer páginas web. Entonces comencé a experimentar un poco, hice esta academia. Dije, bueno, pues vamos a tratar de monetizar lo que hacemos en mi emprendiendo, ofreciendo cursos de emprendimiento. Y después lo abrimos a más áreas, ¿no? A de ciencias biológicas. Porque, digamos, emprendimiento es un nicho muy pequeño. Y pues fue cuando pues quisimos crear como pequeñas academias como divulgación, emprendimiento, habilidades blandas, todo eso para desarrollo de profesional de otros científicos. Oye, y este emprendimiento tiene que ver, ¿no?, con tu formación académica, digamos, porque ahorita decías, eres científico. Platícanos un poquito acerca de esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que estudiaste? Sí, yo soy ingeniero bioquímico, egresado del TEC de La Paz. Biotecnólogo de corazón, siempre digo, porque, pues bueno, toda la maestría y doctorado los realicé aquí en SIBNOR y fue, pues, trabajando con biotecnología un poco en el área, bueno, más que nada en el área de plantas, biología molecular de plantas, biotecnología vegetal. Tuve una pequeña desviación hacia los peces y producción de hormonas de crecimiento. Y ya al final de mi doctorado fue básicamente parte de bioinformática, ¿no? Parte de la computadora, análisis genéticos con maíz. Y pues sí tengo ese background científico, por así decir. Okay, perfecto. Y regresando a este emprendimiento, ¿tienes también más personas que colaboren contigo en este negocio? Sí, recientemente, bueno, estamos como pivotando, buscando cambiar el modelo de negocio de Academia Emprendiendo, porque no fue muy bueno y recientemente por ahí realizamos una asociación con SOCICAL, Soluciones Científicas California. Son también jóvenes emprendedores egresados de aquí de la UAPS, de Biología Marina, que tienen una empresa de consultoría ambiental y bueno, yo me integré como director de innovación para buscar también ampliar como el catálogo de cursos que podemos ofrecer, pero ya un poco más personalizados y por ejemplo, presenciales, sobre todo, para abordar aquí a la ciudad de La Paz, a la comunidad paceña. Y con ellos, bueno, vamos a estar estructurando seguramente nuevos cursos también relacionados a estos temas que te vengo platicando, pero principalmente presenciales. Y también vamos a buscar tenerlos en línea para que puedan ser consumidos bajo demanda o en vivo. Okay, por el momento, ¿cómo se maneja este negocio? Todo lo que realiza. Lo que hacemos es que, bueno, yo estaba, digamos, como haciendo alianzas con diferentes instructores que pudieran impartir estos cursos y comenzamos con cursos grabados. Entonces, lo difícil es que no todo el mundo sabe grabar, editar su contenido. Entonces, yo me estaba involucrando mucho en esa parte de ayudar a toda la producción de los cursos. Incluso tuve invitadas que vinieron de Querétaro, de Los Cabos, a grabar cursos aquí conmigo. Yo me encargué de toda la producción, o sea, grabar, editar. Y pues ya los ponemos en plataforma y están disponibles bajo demanda. Entonces, un estudiante que quiera aprender algo de estos cursos se inscribe en la plataforma, paga el curso. Y ya tiene acceso a todo el contenido en video, ¿cómo se llama? Recursos adicionales como otras lecturas, no sé, artículos, etcétera, según lo que le proporciona el instructor. En la misma plataforma tiene la capacidad para poder poner exámenes, subir tareas, etcétera, ¿no? Entonces es una plataforma que no le pide nada a otras como tipo Udemy, por ejemplo. Y pues bueno, esa es la manera en la que estaba funcionando. Entonces te digo, vamos a tratar de cambiar el modelo de negocio un poco, porque no estábamos teniendo tanto flujo de estudiantes, sobre todo porque notamos que muchos ya estaban algo cansados de tomar clases en línea por todo el tema de la pandemia, ¿no? Entonces estaban ya muy cansados de Zoom o de estar en video, estar frente a la computadora y quieren algo también más
más práctico. Entonces, ya con Sosical, precisamente con esta alianza, teniendo acceso a un laboratorio, recientemente impartimos un curso, un taller de biología molecular, y pues tuvimos estudiantes desde preparatoria hasta doctorado, y pues bueno, fue la parte práctica, ¿no? De que puedan hacer ellos los experimentos y aprender todo ese proceso. Ok, perfecto. Y para las personas que nos están viendo y escuchando también, ¿tienes redes sociales también igual para aquellas personas que quieran conocer a detalle sobre este Sí, negocio? Así es. En todas las redes sociales nos encuentran como arroba bioemprendiendo. Tenemos un canal de YouTube donde van a encontrar además diferente contenido, no solamente de emprendimiento, sino también de divulgación. El más reciente es cómo se desarrolló la reacción de cadena de la polimerasa, la PCR, con la que pues muchos se familiarizaron precisamente a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, es contenido de divulgación que van a encontrar ahí, el podcast en YouTube también o en Spotify, y redes sociales, Instagram principalmente es la que tenemos, y TikTok también, como arroba bioemprendiendo. Ok, perfecto, Héctor. Pues gracias por platicarnos acerca de este interesante emprendimiento. No sé si deseas agregar algo más sobre esto, porque sé que también tienes otro negocio, ¿no? Sí, pues le jugamos al emprendedor. Bueno, tengo otro, soy socio de una marca que creamos que se llama Illustrape. Es una tienda de arte, donde pues lo que buscamos es plasmar el arte de, bueno, que realiza un amigo mío, ojalá pueda estar presente aquí también. Él hace dibujos en puntillismo. Es una técnica en la que utiliza un estilógrafo con punto muy muy fino, y todo la ilustración es a base de puntitos, ¿no? En su mayoría. Entonces, eso lo digitalizamos y lo reproducimos en mercancía como de playeras, playeras, gorras, bolsas, impresiones también, canvas, stickers. Entonces, son productos que muchas veces busca mucho el turista, pero no es el típico souvenir que dice La Paz, ¿no? Con el Arco de los Cabos y un marlin saltando, ¿no? Entonces, es algo volando. Diferente. ¿Pueden ser personalizados o...? No estamos personalizando en este momento. Sí se pueden personalizar, pero ya estamos hablando de que tengamos que trabajar con lotes de mínimo 20, 25 piezas en playeras, ¿no? Por ejemplo. Pero, bueno, también si quieren un dibujo personalizado, se puede hacer. Ok, excelente. Y entonces, ¿este negocio es virtual o también tienen presencial? Tenemos una tienda física, estamos en el centro de La Paz, en la calle Revolución 325, pasando 5 de mayo, o sea, a media cuadra de Catedral. Tenemos una tienda en línea también, donde vendemos a todo México, hacemos envíos a toda la República. Y pues nos pueden encontrar como arroba Illustrape en Instagram. Ok. Que es Illustrape. Illustrape. Perfecto, pues entonces ahí está este interesante negocio de Illustrate, ¿no? Que nos comentabas, y que haces o colaboras pues también con otra persona, ¿no? Sí. Entre ambos iniciaron Somos tres socios, Daniel Santibáñez, que es el artista, quien comenzó con estos dibujos, y posteriormente nos asociamos, mi esposa y yo, con él. Nosotros fuimos quienes le invertimos dinero para comenzar con la parte de ya más mercancía, ¿no? De playeras y otros productos. Y pues comenzamos en octubre, noviembre de 2021. Y en agosto de 2022 inauguramos nuestra tienda, y bueno, ya tenemos poco más de un año. En septiembre inauguramos nuestra tienda en línea, y pues nos ha ido pues afortunadamente bien. Oye, y ahorita que, porque estás en dos negocios, no sé, y me decías tenías otro también, ¿no? Que fue como surgió también Academia Bioemprendiendo. ¿Siempre te gustó el emprendimiento? ¿Siempre te gustó hacer negocio? Sí, desde hace varios años siempre busqué como ser más como tipo comerciante, ¿no? De buscar vender algo siempre, ¿no? Como que por ahí fue la curiosidad. Y ya cuando yo comencé, ya en el último año de mi carrera, cuando ingresé a SIBNOR, precisamente, que veía toda la ciencia de calidad, las investigaciones de calidad que se hacen en esa institución, pues ya me entró la curiosidad de por qué no se está sacando del laboratorio, impactando a la sociedad, medio ambiente, alguna industria, y pues ya me quedó como esa curiosidad de por qué no se está emprendiendo, ¿no? Entonces, desde 2010 más o menos ya tengo más fuerte esa curiosidad de crear un emprendimiento, y aparte que me gustan mucho todo lo que son herramientas digitales, entonces pues comienzo con
una página web y me gusta moverle y empiezo a darle difusión. Y Bienprendiendo actualmente es principalmente creación de contenido, un poco más orientado a la divulgación y a estos temas de sensibilización en temas de emprendimiento científico. Pero pues así se fue derivando una cosa de la otra. Ok, perfecto. Pues Héctor, muchas gracias por venirnos a platicar acerca de estos negocios. Si nos puedes recordar rápidamente las redes sociales para que la gente también lo siga por Redes ahí. sociales en Bioemprendiendo nos encuentran en todas como arroba Bioemprendiendo y el otro negocio es arroba Illustrape en Instagram Ok, y hoy la tienda en perfecto. línea que es www.illustrape.com. Ok, excelente. Pues ahí están las redes sociales y la página también para que las personas que nos ven, nos escuchan, pues los vayan también a seguir, ¿no? Héctor, pues muchas gracias por No, platicarnos sobre esto. al contrario, muchas gracias por la invitación y pues encantado. Y está abierto el espacio también para que nos platiquen más a detalle sobre Illustrate y venga también Claro. Daniel. ajá, Daniel. ¿Vale? Excelente. Claro que sí. Gracias. Vamos a ir un pequeño corte, estamos totalmente en vivo, son ya 4:37 de la tarde, este miércoles 6 de diciembre, estamos en nuestro último programa de aquí de allá y al volver de este corte nos estará acompañando Cristian Herrera, les platicaba al inicio del programa pues que es maestra de gimnasia y también emprendedora y nos estará platicando acerca de esto. Vamos a ir un corte rápidamente y regresamos con más de aquí y de allá. Son ya 4:41 de la tarde. Estamos, ya se encuentra aquí en la mesa de aquí de allá, Cristian Herrera, quien nos viene a platicar también acerca de su emprendimiento. Cristian, es un gusto, es un placer tenerte por acá Muchas gracias por en la este invitación. programa. Bienvenido. Gracias. Oye, platícanos acerca de este emprendimiento que tienes para contextualizar un poco. Pues yo en sí tengo un emprendimiento que lo hago, bueno, lo atiendo más bien los fines de semana, porque es como mi extra. Y vendo accesorios desde calcetas hasta joyería de plata, pero traigo así como piecitas muy selectas. O sea, traigo cosas como kawaii. Empecé con lo kawaii, lo K-pop, pero ahorita ya me estoy como generalizando más como a un público en, pues, más hacia los niños, mujeres. Es que me compran diferentes tipos De de personas. público, Ajá, tengo diferente público, pero casi siempre van como por el mismo objetivo porque les gusta lo que vendo, porque traigo a veces como temáticas diferentes. Y eso es lo que llega a resaltar cuando hay eventos y pongo mi Tu puesto, sí, negocio. el negocio ahí. ¿En qué tipo de eventos pones tu negocio? Pues casi siempre son en bazares. Sí, en bazares. También tengo puntos físicos, que ya son showrooms. Y ahorita lo más novedoso que tengo es que estoy organizando mis propios bazares, mis propios eventos. De hecho, este sábado tenemos el navideño. Ya hicimos anteriormente uno que fue de Halloween y Día de Muertos. Y nos fue muy bien. Y este que sigue es este sábado 9 de diciembre, de 2 a 8. Se llama Wiwichu, va a ser navideño. Sí, van a haber diferentes emprendimientos, tanto de comida como de regalitos, manualidades. De ahí van a poder comprar los regalos de intercambio. Ándale, que Sí, aprovechen ahí, ¿no? Que se sí. unan. Oye, entonces, es ese sábado 9 de diciembre, ¿dónde se va a estar realizando? Y si nos puedes también compartir la hora de Sí, de este hecho va a evento. ser en las instalaciones del gimnasio, en el estacionamiento que está en Gómez Farías, entre Michoacán y Colima. Sí, ahí sí, si no lo llegan a encontrar, pues de todos modos en la Gómez Farías va a estar todo decorado. Vamos a tratar de que sea lo más navideño posible. Sí, que lo Sí, ubiquen fácilmente. la verdad que sí. Ok, perfecto. Oye, y sobre este emprendimiento, ¿no? Que también tienes más colaboradores también que trabajen contigo o nada más No, soy yo. tú O sola. sea, todo lo que son los bazares y lo que, bueno, al menos lo de Sony Dolly Shop sí lo manejo todo yo. Lo que son las redes, o sea, la atención a clientes. Me ayuda mi hermana, pero ahí es como
No es como que mi colaboradora, o sea, Ajá, como me tal. ayuda en ciertas cosas, pero en sí no estoy como con un socio o con alguien así. Okay, oye, y platícanos un poquito, ¿cómo fue que es que te dio, vaya, por emprender, por poner este negocio? La verdad fue por la pandemia. Ah, la pandemia, fíjate Fue por cómo la se une, pandemia, ¿no? Todo a sí. través, o cómo nos vino a cambiar también, ¿no? Porque Sí, la verdad, surgió la idea como a finales de 2021. Yo todavía estaba en la uni. Y la verdad, pues sí, como pues estaba en crisis económica y dije, ay, ¿cómo le voy a hacer? Porque también ahí ya daba clases de gimnasia, pero pues la gente como que ya estaba harta del Zoom, ya estaba harta de que las clases en línea y pues no, pues como había mucha desmotivación de esa parte y dije, ay, tengo que hacer algo. Y pues surgió eso de, pues bueno, abro mi tiendita en línea y con los Sí. últimos 1,000 pesos que me quedaban, o sea, ya era como Wow. que lo último y fue como que por favor que me llegue todo lo que pedí. Sí. Y pues a partir de ahí le empecé a mover y así de poquitas cosas y ya ahorita ya crecí, ya crecí Okay. a comparación de cómo comencé. Ha ido Sí, avanzando ha ido el avanzando negocio. muy bien. Y ahorita pues le Okay. ando calando en lo que es la organización de eventos. Okay. ¿Este es tu primer evento? ¿Ya has realizado Este es, también? no, como Ah, nos de, decías. sí, Ajá, fue tenías el otro, de ¿no? Halloween, Ah, pero ok. esta es la primera edición navideña. Ah, ok, Sí. perfecto. Primera edición navideña. Oye, ¿tienes redes sociales de este negocio para la gente que nos mira, que nos escucha, también te puedan seguir ahí? Sí. De Sony Dory Shop es arroba Sony Dory Shop. Nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook. Y ahí nos pueden mandar mensajito y nos pueden encontrar lo que les guste. Y también publicamos cuando tenemos eventos o cuando Ajá. tenemos bazares. Ok, ahí ponen pues también, ¿no? Todos los detalles. Y otro negocio, pues también tienes esta academia, ¿no? Sí, de De gimnasia. gimnasia. Platícanos un poquito sobre esto. Bueno, sí, la academia, yo doy clases de. Bueno, es familiar. Ok. Es una academia, es un negocio familiar. Yo soy entrenadora de gimnasia y también soy juez de gimnasia. Ah, Sí, ok. y también fui gimnasta desde hace muchos años. También el próximo año pues planeo ya volver a retomar el deporte yo como deportista. Y sí, no, damos clases de gimnasia desde bebés, Ajá. de a partir de año y medio hasta adultos. Okay. Y también tenemos clases de danza aérea. Las clases son lunes, miércoles y viernes o martes y jueves a partir de las 5 de la tarde. Okay. Sí, también contamos con gimnasia ya competitiva y sí, nos ¿Tú las llevamos a competir. llegaste a participar también en diversas competencias Sí, cuando lo practicabas? llegué a ir a nacionales. Ah, okay. Sí. Oye, y saliéndonos un poquito, ¿no?, de ese tema, ¿cómo fue que empezó precisamente tu gusto por practicar esta actividad? Pues mi papá es un aficionado, Ah, un de ahí viene. apasionado más bien aficionado, no, apasionado del deporte, sí. Y desde muy chiquita empecé en el deporte y me quedé con eso. Y tanto así de que hasta la carrera fue relacionada con el deporte. Ah, ok, Sí. perfecto. Entonces nos comentas, ¿quieres retomar, ¿no?, también Sí, yo como regresar? deportista. Ah, ok, Sí, allá como sí. deportista. Sí, yo volver así a la gimnasia. Sí, Sí. muy bien, perfecto. Entonces, sobre esta academia, pues es obviamente física, ¿no? Físicamente, ¿dónde se Sí, ubica o dónde sí, puede tener tenemos más gimnasio, información? es igual, en Gómez Farías, entre Michoacán y Colima, es Colonia Pueblo Nuevo, y estamos en Facebook e Instagram como Gimnástica La Paz, Academia de Gimnasia. Ok, perfecto, ahí te pueden contactar. Así es. Bien, pues muchas gracias, Cristian, por venirnos a platicar acerca de estos interesantes, de este negocio, de este bazar y también de esta academia, ¿no? Sí. Recuérdanos finalmente sobre este bazar navideño, que es la primera edición navideña, Sí, ¿eh? la primera edición Es navideña. este sábado, nos Sí, este comentabas. sábado 9 de diciembre Ajá. en Gómez Farías entre Michoacán y Colima a partir de las 2 de la tarde, Ok. de 2 a 8. Perfecto, ahí está pues la invitación para que se den una vuelta y disfruten pues de este interesante bazar. Sí, ahí que vayan porque va a ser entrada libre, Sí. ambiente familiar y también se admiten mascotas. Ah, perfecto, Pueden traer mira. a sus mascotas ahí. Sí, ahí también y para que compren los regalitos de Navidad, ¿no? Que ya cada vez se acerca más la Ah, ya fecha. sé. Pues muchas gracias, No, Cristian. No gracias a sé si ti. es agregar algo más, casi casi para finalizar. Pues no.
Nada. Sí, porque de ¿Todo? aquí ya me voy al trabajo. Ok, perfecto, pues ya vamos a ir. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a ir a un corte y al regresar, pues ya para la recta final de este programa, les vamos a poner un pedacito de una entrevista que tuvimos con Defánico. Hace poco estuvo aquí en las instalaciones de Radio Waps y nos platicaba, pues él es productor musical, es numerólogo. Y ha platicado también, fíjense, ha trabajado, perdón, con grandes músicos, ha colaborado y pues él nos va a platicar acerca de unos interesantes proyectos que tienes por ahí. Pero la entrevista completa, les menciono, se estará subiendo a nuestro canal de YouTube, que es TV Waps. Ahí podrán disfrutar de todo, pues de toda esta entrevista, ¿no? De todo lo que nos dijo. La entrevista en De aquí y de allá. De aquí y de allá. Y bien, continuando con el programa, ya se encuentra con nosotros Defánico. Él les platicó un poco, es músico, cantante, productor, compositor, numerólogo, angelólogo y cabalista. Primero que nada, Defánico, es un gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado también de estar con ustedes. Oye, bueno, para que la gente te conozca un poquito mejor, platícanos acerca de todas estas facetas, ¿no? ¿Quién es Defánico? Para que te conozcan un poquito mejor la audiencia que nos está viendo y escuchando en este momento. Bueno, el nombre de Defánico viene de Nicolás Copérnico y luego lo Okay. abrevié a Nicolai Defánico y como no se lo aprendían, pues ya lo hice más corto y quedó en Defánico. Pero Defánico. bueno, tengo mi faceta metafísica. Siempre he sido un buscador. No me quedo con cualquier cosa. Me gusta mucho leer. Y pues empecé gracias a mi abuela paterna. Ella me empezó a regalar muchos libros de metafísica muy interesantes. Me invitaron a un curso de ángeles que quedé fascinado y sigo trabajando hasta la fecha con los ángeles. Tomé numerología también con una maestra argentina, Valentina dos Santos. He estudiado budismo tibetano. He estudiado, pues mucha mitología griega también. Me encanta la mitología griega. Y ahora muy metido en la física cuántica también y en la cábala, que es la tecnología espiritual por excelencia. Y pienso que si la cábala estuviera implementada en el sistema educativo, se podría cambiar al mundo. Eso pienso definitivamente. ¿Cómo inicia precisamente tu gusto por toda esta parte espiritual y también por la parte de la numerología? Pues eso fue porque yo tenía una crisis existencial, era un Okay. existencialista de adolescente y no encontraba el sentido de la vida, como que no le veía el sentido. Entonces eso me llevó a buscar algo más profundo, ¿sabes? Y a buscar respuestas más profundas y sigo siendo un buscador hasta la fecha, no paro de estudiar, sigo estudiando cábala y leyendo mucha información y me gusta mucho leer e investigar y empaparme de conocimiento, ¿sabes? El conocimiento es poder definitivamente. Y pues estamos viviendo la era de Acuario, es una era en la que es un nuevo milenio y es la era de la información y mucha información que permaneció oculta por mucho tiempo va a salir a la luz. Y ya es momento que esa información salga a la luz para las masas, ¿sabes? Y estamos presenciando este momento histórico, justamente. Totalmente. Y a propósito de esto, si nos puedes platicar a grosso modo, sobre todo para aquellas personas que lo desconozcan y que probablemente no estén muy familiarizadas. ¿Qué es la numerología precisamente? Bueno, esa numerología en la que me especializo es numerología pitagórica. Viene del filósofo Pitágoras, el filósofo y matemático griego. Es conocido por el teorema de Pitágoras históricamente, pero es un personaje mucho más profundo y elevado que eso, pues él se dio cuenta que hay una manera matemática y geométrica de explicar el universo, todo es energía, todo es vibración más allá de los cinco sentidos. Y viajó por el mar Mediterráneo sacando influencia del antiguo Egipto y de la India también. Y decía que la vía a la sabiduría es contemplar el silencio interior, o sea, quietar la mente racional. Aquiétate y sabe, como decía Jesús, ¿no? Hay que quietar los pensamientos y la mente racional. Y era vegetariano también porque decía que hay que respetar todas las formas de vida, todo es uno, todo es una gran red.
y que si hay un trabajo espiritual mientras estás encarnado en este plano terrenal, en la transición de la muerte puedes llegar a escuchar la música de las esferas celestiales, que se escucha con el espíritu, se escucha con el alma, pero hay que hacer ese trabajo personal, espiritual. Ya, ahora, ¿por qué crees que es importante justamente que conozcamos sobre la numerología? Porque te conoces mejor a ti mismo, conoces mejor a los demás. De hecho, todo esto tiene que ver con la mitología griega, y el oráculo de Delfos dice: conócete a ti mismo. Y los griegos decían: la sabiduría no es adquirida, es recordada. Conocer es recordar, ¿no? O sea, como remember means to become a member again, ¿no? Te acuerdas de lo que fuiste, pero a nivel espíritu, porque somos espíritus viviendo una experiencia humana. Platón, en el mito de las cavernas, también lo decía de una manera muy, muy bella y muy simple. Dijo que la mayoría de las personas viven adentro de una cueva viendo sombras, y solo las personas que se salen de la cueva pueden ver la luz afuera de la cueva, ¿no? Así lo explicó de una manera muy simple. Entonces hay que salirse a veces de la cueva para ver la luz, porque si te quedas dentro de la cueva vas a ver solo sombras, ¿no? Sí, sí, sí. La importancia de conocerse también a uno mismo. Y precisamente una duda que yo tengo es, ¿se puede conocer también sobre nuestras vidas pasadas a través de la numerología? Y también, ¿qué otras partes podemos conocer de nosotros mismos? Bueno, la numerología te dice tu nombre, tus arquetipos de dioses griegos, tu esencia, tu personalidad, tu regalo divino, también un número de vidas pasadas, evidentemente, tu misión de vida. Te dice también la edad de tu alma. Puedes hacer comparaciones con otras personas para que veas en números qué comparaciones tienen diferentes personas, qué nombres te conviene ponerle un proyecto para que tenga éxito, qué locales o propiedades agarrar. También hay propiedades y locales que convienen más. Influye la numerología de las placas de tu coche, el nombre que le pones a tus hijos, el nombre que le pones a una mascota. O sea, es impresionante, la influencia de los números está en todo, hasta las secuencias de números 11-11, 12-12, 3-33, todo eso influye, todo influye. Totalmente, y por ejemplo, para conocer sobre esto, obviamente no, y supongo se tiene que estudiar, pero ¿es también, es parte de un don o es solo estudio el que se tiene que realizar? Es estudio y es habilidad también, yo creo que es una combinación de las dos, es como la música, ¿no? También, pues estudias, pero hay personas que tienen un don más innato que otras, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues, sí, es una cierta sensibilidad, una cierta intuición también. Y ver la cadencia de los números, porque hay un punto en el que te das cuenta que su influencia está en todo. Es impresionante la influencia de los números. Hace un momento mencionabas sobre que podemos conocer sobre nuestro propósito de vida. ¿Cómo se puede realizar eso? O sea, nosotros bueno, desde nuestro sí, espacio, bueno, ¿podemos saberlo? Sí, por ejemplo, se suma el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año de nacimiento. Okay. Sumando día, mes y año te da un total, y ese total lo sumas y luego te da un número, y esa sería la misión de vida. Por ejemplo, no sé si quieres saber algo de tus números, así rápidamente te lo digo, para que la gente vea en qué consiste. Ok, ¿mi fecha de nacimiento? Sí. Es de 28 de diciembre de 1995. Bueno, ahí tú serías Hades, dios del inframundo. Para ti es todo o nada, no hay medias tintas. Tienes que trascender la ansiedad, tu ejemplo contagia a los demás, tienes una fortaleza superior a lo normal. Una vez que tocas el fondo de los fondos de las cenizas, renaces como ave fénix. Te ayudas a las personas a elevarse espiritualmente, subes a la esfera 33, que es el amor universal. Tu ejemplo contagia a los demás. Y y bueno, te favorece tener el cabello largo como Sansón. De hecho, Hades se casa con Perséfone, no tienen hijos, pero ella es muy buena esposa con él. Para ti es todo nada. El que los demás no te entiendan te afecta. También eres Dionisio, el Baco, eres revolucionario. Tienes mucha luz y buena suerte por la influencia de Júpiter, te elevas a la divinidad, eres disperso. Puedes ser comunicólogo, artista, relaciones públicas o dedicarte a la política. El que los demás no te entiendan te afecta. Pero también eres revolucionario, veniste a cambiar aspectos. Dionisio es revolucionario, es el Baco. Y tienes mucha luz y buena suerte. También eres muy ágil mentalmente por la influencia de Mercurio. Tienes talento en la psicología y en la magia.
tu mente no para de dar vueltas y manejas lo mejor del mundo material y espiritual y lo mejor del mundo intelectual y emocional también. En vidas pasadas vienes de Venus, vienes evolucionando con muchas almas y tienes mucha protección divina, y tu protección protege a los que están cerca de ti. Tienes el don de la oración y de la manifestación también. Y tienes una aura grande que abarca a las personas que amas y una aureola que te sirve como radar. De hecho, tu misión de vida es la tuya, es una misión de vida espiritual, y tu misión de vida es ayudar a las personas a que se eleven espiritualmente. Puede ser con yoga, con meditaciones, física cuántica, no sé, lo que tú encuentres que sea tu camino espiritual, pero que tú también ayudes a que las personas se eleven a nivel espiritual. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Sí. Y esto también, no sé si des algún cursos, pláticas, igual para ayudar también a la gente a comprender mejor esto. Claro, por supuesto que doy cursos, doy sesiones. Pues sí, y yo doy cursos, sesiones, y me encuentran como Defánico, así Defanico en todas las redes. Bueno, en Instagram es Defánico33. Defánico33, y ahí te pueden contactar. Claro, claro, en las demás plataformas soy de Pánico nada más. Y pueden ver mis videos también en YouTube. Los videos de música son una verdadera joya. Hay también muchas cosas de numerología ahí en YouTube. Sí, entonces ahorita me entraba la duda porque me preguntaban hace rato, de hecho, bueno, que te preguntara sobre los números, ¿no? Que de pronto vemos ahí mucho en redes sociales, como el 1111, el 777, 444. ¿Qué significado tienen, Mesías? Bueno, cuando ustedes ven esas secuencias de números, significa que sus ángeles, o sus guardias celestiales, los están protegiendo y son portales para decretar con yo soy. Por ejemplo, yo soy paz, yo soy éxito, yo soy salud, yo soy prosperidad, lo que tú quieras, gustes y mandes, y al final dices gracias, 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 hecho está, hecho está, hecho está. Ok, perfecto, bien, sí. Pues ahí está esa respuesta. Y ahora, cambiando un poco el tema, porque también mencionabas un momento y ya nos platicabas tú, pues eres músico, cantante, productor musical. Platícanos un poquito precisamente sobre esta faceta de la producción musical que has venido realizando. Pues mira, desde el vientre de mi madre ya estaba en un concierto de los Rolling Stones y de The Cure. Wow. Entonces pues ya venía con la música. Desde niño tenía mucha imaginación. Yo me imaginaba melodías y canciones en mi cabeza y pensaba que todas las personas tenían esa habilidad y ese don, pero me di cuenta en la adolescencia que no. Decidí ser músico, empecé estudiando piano, luego tuve una banda de rock como por 5 años más o menos. Y soy pianista también, y pues me gusta mucho la música, soy melómano, desde niño amaba la música y sigo amando la música. Para mí la música es una necesidad, ¿sabes? Crearla y escucharla, las dos, tanto crearla como escucharla, y sigo enamorado de la música y seguiré enamorado de la música. Sí. Totalmente. Veía por ahí que has trabajado también con otros grandes cantantes, ¿no? Con otros artistas. Sí, mira, he trabajado con Leonardo de Lozán, cantante de Fobia. Ajá. Trabajé con él, trabajé con Pepe Ortega, productor de Alejandro Sanz, que ganó 3 Grammys. Trabajó con La Quinta Estación. Ajá. Y otros artistas. Trabajé con Sacha Trujeque, productor de Cerati. Kinky, Molotov, fue un honor. Alguna vez conocí a Cerati de Soda Stereo, y a mí se me hace de los mejores músicos de Latinoamérica, ¿no? Un música sasazo, Cerati, tuve el privilegio de conocerlo. Conocí a Marilyn Manson, a José José, al príncipe de la canción, también lo conocí. Colaboré con muchos artistas, DJs y productores de la escena nacional, porque hay mucho talento en México, está en el underground. Sí. No está difundido realmente, porque ahora la música popular me parece desechable. Pero creo que sí hay mucho talento, pero está en la escena underground, ¿sabes? Y creo que esa escena nacional tiene que salir a la luz, porque México tiene talento. Es como el fútbol, es lamentable. Yo estaba platicando con unos comentaristas de deportes que dicen que para debutar en las ligas mexicanas tienes que pagar o tener contactos, si no, no puedes debutar. Entonces no debuta el talento y se pierde mucho talento en México, ¿sabes? Y eso me parece lamentable, y sucede en todas las disciplinas, y
siendo uno de los países más ricos, tenemos riqueza de territorio, cultural, pues tiene que venir un cambio en México, pienso. Y también en la educación, definitivamente. Creo que, o sea, viendo tanta música desechable, que es lo único que les dan los medios y les imponen modas, son modas impuestas, creo que también dense la oportunidad de escuchar propuestas y escuchar artistas y escuchar música de mejor calidad. Creo que La Paz tiene un potencial tremendo, me encantó. Quedé enamorado de Tecolote, Balandra, Pichilingue, me fascinó, y también Cerritos y Todos Santos. Tiene un potencial tremendo de explotación internacional, ¿sabes? O sea, sí lo veo, como el Caribe ha explotado Tulum, o ahora Holbox está precioso también, o Playa del Carmen tuvo su auge. Creo que también Baja tiene ese potencial, Baja Sur tiene el potencial. De hecho, México, bueno, es un dragón, Baja Sur es la cabeza del dragón. Ciudad de México, pues es el ombligo y la cola es el Caribe, y Holbox sería la cola de la serpiente. México es una serpiente. Sí. Entonces sí tiene una magia muy especial Baja Sur. Bueno, la Ciudad de México es fuerte, la gran Tenochtitlan, pero pues es una de las metrópolis más importantes del mundo y de Latinoamérica. Y el Caribe pues es muy mágico también, independientemente de todo lo que pase, pero es un portal, y la cultura maya pues es un tesoro muy grande. Entonces pienso que hay que rescatar la cultura prehispánica y la cultura huichol de México, y eso ponerlo como uno de los tesoros más grandes de este país. Igual la gastronomía, igual la cultura, todo. Sí, totalmente. El talento, ¿no? El talento joven, apoyarlo como lo mencionabas hace un momento. Claro. Y también... sí, totalmente. Y también eres compositor, ¿no? Platícanos sobre esta faceta, algunas canciones que hayas compuesto también. Sí, soy compositor, productor, cantante, arreglista, toco instrumentos prehispánicos, cuencos, piano. Pues me encanta la composición, admiro mucho a Beethoven, por ejemplo, de la música clásica, sí. Wagner, a Tchaikovsky, el rock clásico, pues los Beatles, Pink Floyd, sí. David Bowie, Queen, Led Zeppelin, son unos maestros, ¿no? De un rock más contemporáneo, me encanta Radiohead, Massive Attack, Gustavo Cerati, artistas mexicanos que respeto mucho, pues a Carlos Santana, es un astro de la guitarra, ¿no? Respeto a Café Tacuba también, son unos musicazos muy versátiles, muy originales, se reinventan disco tras disco. Juan Gabriel, pues era la diva de México, ¿no? El showman, cantante, compositor también. José Alfredo Jiménez, El Chente, José José, Luis Miguel, grandes voces también, Agustín Lara. En la música electrónica también me parece que Rebolledo es una gran propuesta, es un gran productor y DJ mexicano también. Entonces también apoyar al talento nacional. Y hay mucha escena, en Tulum también se está cocinando una escena muy interesante. La escena de Tulum me parece interesante, ya buscando una proyección también más internacional, ¿no? Y siento que eso tiene que empezar a suceder también en Baja Sur. Definitivamente, bueno, aquí en Ciudad de México hay de todo, porque hay mucha propuesta de todo, porque es una metrópoli, pero también empezar a implementar eso en allá en Baja Sur. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y en cuanto a canciones, platícanos un poquito específicamente cuáles has compuesto, y también si tienes alguna, por ejemplo, favorita, ¿no? Alguna que hayas compuesto. Bueno, he compuesto muchas canciones, he hecho muchas colaboraciones también, pero mira, depende, hay personas que les gusta más mi faceta como indie rock. El disco de Citizen of the Earth, Ciudadano del Mundo, es una joya, o In the Realm of Possibilities, en la gama de las posibilidades. Ese es para personas que les gusta más un poco la canción como con melodía y composición, pero ya si me voy al Data Bank o me voy al Gun Eden Villa, son propuestas más experimentales y fusiones muy interesantes. Entonces es relativo, es que a mí toda mi música me gusta porque son facetas diferentes. De hecho, soy un artista camaleónico, no soy predecible, no me gusta ser predecible, por eso también admiro a Prince, ¿no? O a Peter Gabriel, o a David Bowie, o no sé, Damon Albarn de Gorillaz y Blur también se me hace un gran artista, muy versátil, siempre se está reinventando, ¿sabes? Nunca se copia, ¿sabes? Café Tacuba, por ejemplo, en México también logran eso, ellos son músicos, no es una fórmula su música, constantemente se están reinventando y están explorando, son exploradores, y creo que el arte es exploración,
Un artista sí, tiene que estar constantemente en exploración. Totalmente. Defánico, pues no sé si deseas agregar algo más, casi para finalizar. Pues conózcanse a sí mismos, si no hay peligro en ir hacia adentro, y escuchen la música de vanguardia, escuchen el proyecto de Defánico, les va a gustar, en verdad que música muy versátil, todos los discos son diferentes, y es música auténtica, es música del corazón, y eso es más de lo que necesita el mundo. Totalmente. Recuérdanos tus redes sociales para que la gente que nos esté viendo, escuchando, te pueda seguir también. Sí, Defánico, con todas las redes sociales, Defanico33 Defánico33 en Instagram. Y bueno, es la era de Acuario, la era de la información, la era de luz, y ya hay que despertar la conciencia. Es la era en la que hay que despertar espiritualmente. Yo pienso que el siguiente peldaño evolutivo es del Homo sapiens al Homo Christus, y el Homo Christus es despertar al ser espiritual adentro de nosotros, ¿sabes? Y viene esa nueva era, viene una nueva era de luz. Entonces hay que despertar a nivel espiritual. En Tailandia hicieron una meditación 1,000,000 de personas por la paz mundial, ¿no? Entonces este tipo de causas se tienen que hacer más ya en la humanidad. Y meditaron con la misma intención 1,000,000 de personas por la paz mundial. Wow, excelente. Pues ahí está ese mensaje, ese interesante mensaje, ¿no? De paz al final del día. Y por supuesto nosotros te agradecemos que nos hayas dado esta entrevista, conocer un poquito más de ti, y también pues al final del día invitar a la gente, ¿no?, a que te siga en redes sociales y conozca un poquito más acerca de estos proyectos en los que estás realizando actualmente. Defánico, muchas gracias. Muchas gracias y gracias, saludos a todos por allá. La entrevista en De Aquí y De Allá. De Aquí y De Allá. Muy bien, ya estamos de regreso en De Aquí De Allá, en la recta final de nuestro programa, y miren quién se viene uniendo aquí a nuestra bailando todavía, ¿no? Bailando porque ya nos vamos, dice, ya es el último programa. Sí, ya es el último programa. Que ha estado muy interesante, ¿no? La verdad es que sí, de hecho... Todos los programas. Desde que inició todo esto, tus programas han estado muy, pero muy bien. Es honesto. Que hemos tenido de verdad a grandes invitados, que tanto tú como Jorge, y un saludo a Jorge Angulo, que también es parte de este programa, que nos consiguió varias entrevistas, ¿no? A varias personas que pues estuvieron uniendo y que pudimos conocer un poquito más, ¿no? También acerca de las actividades que realizan, de eventos que nos venían a platicar, de emprendimientos como los que tuvimos hoy también, ¿no? Sí, la verdad ha venido muchísima gente de ya pues diferentes cosas que platicarnos, ¿no? Por ejemplo, aquí los emprendedores que... Es cierto que a raíz de lo de la pandemia, lo del COVID, sí, es lo que yo les comentaba. Muchísimos emprendedores. Sí. Y es ahí cuando aplica esto de, pues, incluso en las cosas malas hay que verle lo bueno. Exacto. Esa tragedia tan grande, esa cosa que a todos nos tenía enfadado de que, no, pues, han cerrado todo el tiempo y todo eso, hizo que mucha gente descubriera cosas nuevas, que tuvieran nuevos gustos, que incluso, pues, con ese tipo de personas emprendieran algo, y que hasta la fecha, a pesar de que ya no la pandemia, porque era donde más era consumo de cualquier cosa, sí, quién sabe por qué, qué necesidad, le sigue todavía saliendo, pues, y eso es algo muy bueno, para ser honesto. Hemos traído que a cosplayers que nos han platicado sobre sus inicios, cómo le han ido hasta ahora, cómo las hacen para sobrellevar las cosas, sí, veterinarios, de todo, la verdad, casi. Sí, la verdad es que han sido temas muy, muy interesantes. Y precisamente ahorita retomando lo que decías, cómo a raíz de la pandemia vinieron a cambiar muchas cosas, porque justo cuando estaba platicando hace un momento con Cristian sobre su emprendimiento, sobre los negocios que tenía, me puse a pensar cómo muchos invitados e invitadas que han venido a este programa nos mencionaban que a raíz de la pandemia habían iniciado pues negocios o había cambiado su vida a como es hoy, digamos, ¿no? A lo que se dedica en el día de hoy. Entonces sí, retomo tu comentario. No, sí, y pues te sigo comentando, ¿no?, al respecto, que me da mucho gusto que muchas personas hayan descubierto algo que los, ¿cómo decirlo?, pues que los haya impulsado, los haya alentado, no sé, el hecho de que descubrieran que son buenos para esto, porque yo tenía varias amistades que no tenía ni la más mínima idea de, oye, pues, ¿qué voy a hacer ahora en pandemia? Tengo tanto tiempo encerrado, ¿qué es lo que hago? Una amiga
No tenía ni la más mínima idea de dibujar, pintar y todo eso. Y cuando menos me di cuenta, en un año, ya cuando me inició todo esto de la pandemia, me dice, oye, mira, mi primer cuadro bien hecho. Y yo lo vi y dije, oye, no manches, ¿qué onda contigo? Wow. Nomás pasó un año. Un año. Y ese año bastó. O sea, muchos de mis amigos descubrieron su vocación, tuvieron nuevos gustos y todo eso, bla, 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 como te había comentado. Pero bueno, ya nos estamos como que desviando un poquito, sí, así, hablando de ese tema, la verdad. El tema más que nada es que ya este es el último programa. Sí, que ya nos vamos. Ajá, estamos reflexionando sobre todas las entrevistas que hemos tenido, a todas las personas que hemos invitado. Y sí, que pues para mí ha sido un gran placer ayudarte siempre con el programa, estando ahí o las veces que me invitabas para hablar un poco, ya sea de cualquier cosa, con algunos invitados. O de mi tema favorito, Nikola Tesla, ¿no? Ah, sí, sí. Ay, que quedó este pendiente. El pendiente. A ver, hay que retomarla. Una hora más de programa. Una hora, sí, nos vamos a extender. No, este, sí, queda pendiente porque es un tema, la verdad, muy interesante. Y la vez que estuvimos platicando sobre esto, sí, pues sí, sí nos dice a conocer bastantes datos que yo, en lo personal, sí desconocía bastante. Y que probablemente algunas personas, pues también, ¿no? Porque tú eres... ¿cómo se puede decir? ¿Es tu ídolo? ¿Cómo lo podríamos decir? Se siempre podría decir que ¿no? no como tal un ídolo, pero... ¿Lo admiras? Lo admiro demasiado porque es una persona que también que sufrió bastante, ajá, que muchos logros se le fueron arrebatados, pero no todo fue reconocido. El mundo, ajá, en su tiempo no fue reconocido, pero uh-huh, ahora como tal es demasiado reconocido. Nikola Tesla, sí, fue... Uh-huh. Para mí es el hombre que cambió la vida que todos tenemos ahora mismo. Porque sin él, yo creo que nada de esto no estaría llegando o apenas estarían. Sí, hubiera sido diferente la historia, ¿no? La historia de la humanidad. La historia de la humanidad. Imagínate. Es lo que yo pienso. Porque incluso, al fin y al cabo, otro de las más mentes más grandes del mundo, Albert Einstein, dijo cuando le preguntaron, ¿para ti quién es el hombre más listo del mundo? No lo sé. Pregúntale a Nikola Tesla. No, imagínate. Exacto, pues. O sea, que lo diga él, ¿no? Ajá. Sí, pues sí, toda la razón. Pues está pendiente ese programa, ¿eh? En otro programa tuyo será. Ojalá que el próximo semestre, si retomamos este espacio o también otro espacio, pues metemos este interesante tema. Y ahora sí, pues ya nos despedimos porque faltan 2 minutos para las 5. De hecho, ya estamos sobre tiempo. Y no nos queda más, pues sí, que agradecer a todos ustedes, a nuestra audiencia, el favor de su atención a lo largo de estos 16 programas de aquí y de allá. Y también, por supuesto, gracias a ti, Diego, por acompañarnos, ya sea en los controles técnicos, aquí en la mesa, también consiguiendo invitados, nos conseguiste a muchos invitados, y a Jorge Angulo, que también, pues, es parte, pieza clave, digamos, también de este programa. Oye, muchas gracias. Que nada, te olvide alguien también muy importante que en casi todos los programas ha estado presente, a pesar de su larga distancia de aquí. Así que un saludo y un cierto, agradecimiento, claro, a Ivonne. Muy especial. Sí, y la fan número uno. La fan número uno de aquí de allá. Exactamente. Saludo, así es. Pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos a lo largo de esta serie de programas. Y no nos queda más pues que despedirnos. Y fíjense, ya nos quedamos tú y yo solos, ¿no? Aquí en el programa que no tenemos operador. Porque se fue el Jorge, no es cierto. Bueno. No, es que tenemos ahí otras actividades que también andamos haciendo. Pero la verdad que disfrutamos. Ojalá y que se note, ¿no? A través de la pantalla, de la radio también. Pues cómo disfrutamos hacer ese espacio, sinceramente. La verdad es que sí, desde que entré aquí a radio. Que ha sido muy padre. Programa, ayudarte con tu programa y todo lo que he estado haciendo... Lo he disfrutado como no tienes una idea. A veces tengo la cara muy larga, pero te juro que sí lo estoy disfrutando, la verdad. Sí, excelente. Esa es la idea. Muchas gracias, Diego, Jorge, y pues a nuestra audiencia también. Ya nos vamos y ahora sí vas a tener que ir a poner el corte, el ¿no? El corte, el último corte del año. Muchas gracias, hasta luego. Con permiso, bye bye. Gracias.